¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela Familias Fatales, la cuarta entrega de la saga Ríos de Londres. Está escrita por Ben Aronovic y publicada en nuestro país por Oz Editorial. Bueno, pues efectivamente, ya está aquí la cuarta entrega de esta saga de fantasía urbana adulta que, aunque se la compare con Harry Potter, tiene elementos en común, pero también tiene elementos propios que nos está enganchando a muchos y a muchas, como me consta, ¿eh? Por lo tanto, cuarta entrega, la historia está ya cogiendo mucho peso, mucha madurez, y sí he de advertiros que, pues bueno, si no habéis leído las novelas previas, pues no le vais a sacar el máximo jugo, ¿eh? Hay referencias, no te las van a explicar del todo, y sin embargo, el que sí las ha leído las va a disfrutar porque le va a recordar cosas, le va a afianzar en lo que es la historia, la mansión, los personajes, cosas que han ocurrido importantes en las novelas anteriores. Pues bueno, lo dicho, si no habéis leído las novelas previas, pues hombre, yo francamente os lo recomiendo. Sobre todo cuando Oz Editorial hace poco acaba de reeditar la primera, Ríos de Londres, que tiene el mismo nombre que la saga, ¿eh? De tal manera que, pues bueno, es una oportunidad que yo os invito, pues bueno, a que las leáis. ¿Que alguien cae este libro en sus manos? Pues bueno, hombre, se puede leer. Es una historia autoconclusiva, además muy bien cerrada, porque hay un momento en el libro que parece que las historias se dispersan. No, no, lo cierra muy bien el autor. Pues bueno, se puede disfrutar, pero insisto, se disfruta al máximo si has leído las novelas previas. Y no os digo nada si os estáis enganchando como yo, que hasta me estoy comprando por internet las novelas de Titán Comics, pues bueno, que va, corren paralelas de alguna manera, aunque se puede encajar perfectamente a la cronología de esta serie, ¿eh? Este año 2019 se edita, si no me equivoco, la octava novela. Hay novelas cortas, hay novelas que siguen la saga. Los cómics que os estoy diciendo, que se pueden comprar sueltos o se pueden comprar los recopilatorios. De hecho, pues en breve os voy a reseñar uno nuevo, Black Mole, moho negro, si lo traducimos literalmente, ¿eh? Bueno, lo dicho, una saga a tener en cuenta, ¿eh?, de Ben Aronovic. Y pues bueno, antes de que se me olvide, os quiero decir que ha sido traducido, ¿eh?, por Marina Rodil, como en veces anteriores, ¿eh? Bueno, agradezco a la traductora y a la editorial que nos pongáis los pies de página con explicaciones, a muchas referencias que utiliza el autor, porque uno de los puntos fuertes de esta novela escrita por este autor británico nacido en el año 64 del siglo XX, pues bueno, es que tira de mucha referencia, de la tele, de la cultura popular, etc. Entonces, está muy bien que no nos describan, porque este libro está plagado de cultura popular, de pop art británico, ¿eh? Por lo tanto, pues bueno, este guionista de series tan conocidas como Doctor Who, pues bueno, hace poco veía una entrevista que le hacían en Forbidden Planet, os recomiendo que si os metéis en YouTube la veáis. Este autor no tiene pudor en decir que lo estuvo pasando mal. Pues bueno, las cosas no le iban bien y trabajaba en una librería de Waterstones, que es una franquicia de librerías, como puede ser aquí la Casa del Libro en España, y el tío estaba pilladísimo de pasta y dijo, tengo que escribir algo y que lo pete, ¿eh? Y mirando a los libros que tenía a su alrededor, posiblemente la saga de Harry Potter y otras más, es como ideó Ríos de Londres, con componentes que él, que ya había trabajado en la industria de los guiones y demás, y había sido escritor, sabía que podía pegar. Lo mandó a un montón de agentes literarios, y hizo mover el manuscrito por distintas editoriales, y mira, oye, él sabía que esto podía pegar, y pegó. Efectivamente, pegó. Fijaos si ha pegado, que este año hemos podido enterarnos, que los derechos audiovisuales han sido adquiridos por Nick Frost y Simon Pegg, que son dos actores británicos que habéis visto en un montón de comedias británicas, inglesas, y que, bueno, ha montado una productora. Pues bueno, se han hecho con los derechos audiovisuales y muy posiblemente a medio plazo veamos Ríos de Londres convertida en serie de televisión, ¿eh? A ver si hay suerte y lo saben hacer bien, porque estas novelas, si de algo están plagadas,
es de efectos especiales y de, pues bueno, de muchos clichés que enganchan a los fans, ¿eh? Bueno, por lo tanto, lo dicho, la emisión de la nave de hoy va a estar centrada en la cuarta novela de la serie Ríos de Londres, Familias Fatales, que en su versión original se titula Broken Homes, ¿eh? Pues bueno, puede que esté ese título quizá hubiese sido más acertado, porque aquí, además de ver la zona de Elephant and Castle, que es una zona que existe en Londres, además tiene un monumento que es un elefante con un pequeño castillo, una torre en su lomo, aquí vemos un perro con un perro estos peligrosos, aquí se nos dice que de origen vikingo. Bueno, no quiero desvelaros nada, se ve un corazón, habrá historias de amor, y se ve un rascacielos. Y es que ese rascacielos, el Sky Garden, no lo confundáis con el Sky Garden actual, que es una azotea que han creado en el edificio Walkie Talkie, que está en la City, le llaman Walkie Talkie de manera popular, ¿eh? Está en la City y unas vistas espectaculares de lo que es la zona centro de Londres. Bueno, ese Sky Garden no es del que se habla aquí. El Sky Garden del que se habla aquí, y nos lo explica el autor al final, es una zona que se construyó en Haywood Street, el Haywood Estate, es un complejo feísimo de viviendas sociales que en los años 70 se hizo muy popular. Pues bueno, aquí se utiliza el Sky Garden para ser el alma, el corazón del meollo de esta historia, ¿eh? Por lo tanto, si os parece bien, paso a resumiros de qué va este Familias Fatales de hoy. Bueno, pues la estructura de esta cuarta novela es muy parecida a la de las tres anteriores, ¿eh? Yo en alguna ocasión creo recordar que os he puesto como ejemplo ese pasatiempo que hay de unir puntos hasta que al final aparece una figura, ¿no? Pues bueno, este libro que gusta en comparársele con las historias de Sherlock Holmes y tal, yo a veces también os hablo de Agatha Christie, al final son estructuras muy sencillas y aquí, insisto, se repite. Van a ir pasando una serie de acontecimientos, uno nos lleva a otro en la investigación, o más o menos parece que van paralelos, y al final, pues bueno, Peter Grant y su compañera Leslie, acordaos lo que le había pasado en la primera novela, pues bueno, Leslie ya se ve obligada a ir con una máscara durante toda su vida, bueno, que a veces en la locura se la quita. Bueno, no os digo nada, esto para los que sois fan de la historia sabéis a qué me estoy refiriendo. Bueno, Peter Grant y Leslie May van a tener que ir siguiendo una serie de casos que van ocurriendo, que en apariencia parece que no están unidos. Pues bueno, ellos van al final a descubrir que detrás de esos acontecimientos está el villano por antonomasia de esta saga, que es el hombre sin rostro, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, ¿cómo empieza Familias Fatales? Pues empieza con un hombre que al final es detenido, hay un incidente porque va en su coche, ¿eh? Y al final se descubre que en el asiento de atrás hay una mancha de sangre. Esto nos va a llevar a una mujer que aparece enterrada en un bosque, pues bueno, que ha sido asesinada de una manera muy brutal, ¿eh? Bueno, pues este hombre pues es acusado, es encerrado, es interrogado, se empieza ya a sospechar, acordaos de esa red informática que utiliza Peter Holm, el Holmes, donde pueden ellos enganchar casos reales con casos mágicos, que es lo que lleva Peter ahí desde su ordenador. Pues bueno, lo empiezan a quizás enlazar con los pequeños cocodrilos, ¿os acordáis? Eso que ya hemos visto en títulos anteriores, esa especie como de grupo de aprendices de mago que corren paralelos en Oxford, en la Universidad de Oxford, pues bueno, esa magia que no es tan buena, no es tan blanca, pues bueno, empiezan ya a enganchar con el hombre sin rostro. Hay otro caso, un urbanista del ayuntamiento que se suicida en apariencia y se tira a las vías del metro, Hace poco venimos de Susurros Subterráneos, ¿os acordáis todo lo que se esconde detrás del metro de Londres, en los cimientos de la ciudad, Bueno, pues hay un hombre que en apariencia se suicida, Y luego también vamos a ver otro hombre que aparece muerto en su casa,
incinerado de dentro a fuera, una cosa muy rara, ¿no? Bueno, el caso es que aparece ahí que parece una barbacoa. Vamos a descubrir un libro de magia vinculado con los magos en Alemania, de mediados del siglo XX, un libro muy importante, y ya por fin llegamos, todos estos hilos nos van a llevar a un alemán que escapó de la Alemania nazi, se refugió en Inglaterra, luego murió en los años 80, murió de manera súbita. Pues bueno, este hombre, este arquitecto, lo que había diseñado es el Sky Garden, un edificio brutal, enorme, un rascacielos rodeado de edificios accesorios. Bueno, pues de eso va la historia, de cómo ir enganchando todas estas muertes, este robo, desapariciones. Pues bueno, todo nos lleva al Sky Garden, y en Sky Garden, en este rascacielos, está ocurriendo algo. Se está empleando este edificio, quizás para algo que fue creado en origen, para algo que quiere hacer el hombre sin rostro. La verdad es que hay una escena que me recuerda un poco a Cazafantasmas, ¿no? ¿Os acordáis al final, los que las habéis visto, las dos primeras entregas de los años 80, que es lo que ocurría arriba, Bueno, esos vecinos que al final Peter y Leslie se van a camuflarse ahí en el edificio y van a empezar a entablar relación con los vecinos? Pues bueno, de todo eso va este Familias Fatales, que pues la verdad es que al final tiene un clímax final, valga la redundancia, espectacular. Y esta trama que os he estado comentando, pues bueno, es, como os digo, la estructura. Pero bueno, ¿qué es lo que la define realmente? Pues lo que la define es que, como os digo, es la cuarta entrega de una saga donde, pues bueno, ya nos conocemos a todos los personajes de memoria. Esa mansión que está en Russell Square, la locura, que es donde Nightingale, el maestro, el mentor de Peter Grant, y en esta ocasión también de Leslie, pues bueno, pues ya paseamos por esa mansión como si fuera la nuestra, como si fuera Hogwarts. Voy a utilizar la saga de Harry Potter, porque hay muchos elementos en común, aunque repito, esto es fantasía urbana para adultos. Aquí el protagonista es un chico de color, un mestizo, que pues bueno, es adulto, y el enfoque de la historia es así, es adulto. Bueno, pues vamos a tener a la sirvienta, a Molly, a la misteriosa Molly, al perro, este perro que tiene unas características especiales y aquí se nos van a describir. Vamos a estar con el forense, con este escocés introvertido que pues bueno, aquí va a tener mucho que decir cada vez que le venga un cadáver y tenga que investigar los vestigia, cómo han muerto y qué es lo que se oculta, si hay quimeras, si no hay quimeras. Bueno, la verdad es que tiene mucho componente fantástico esta novela. A mí la verdad es que es de las que más me ha gustado, quizás sea también porque ya estoy muy metido en la historia y casi el cuerpo te pide más como aficionado, Leslie. Aquí Leslie, pues bueno, va a ir de la mano y va a querer también ya empezar a aprender trucos de magia. Bueno, trucos, aquí lo llamamos hechizos, lo llamamos ya pues práctica de magia ya de un nivel superior, ya pues ya deja de ser un aprendiz Peter y aquí determinados hechizos ya los hace de otra manera. Bueno, y vamos a tener pues bueno, muchas referencias, como os decía, a las novelas anteriores, a cosas que han ocurrido, a personajes y, cómo no, a los ríos de Londres, que los ríos de Londres no solo son los físicos, el Támesis y otros ríos que existen, sino otros que no existen, y su traslado que tiene a las deidades. Ya sabéis, la reina del Támesis, el rey, todos sus acólitos, sus seguidores, los hijos. Pues bueno, aquí hay un par de capítulos que a mí me encantan en la feria, cómo aparecen, como el padre de Peter, que ya sabéis que es... le gusta el jazz y toca un instrumento. Pues bueno, ahí vamos a tener en una feria unos capítulos muy interesantes y me encanta pues cómo se describe a los reyes y a las reinas de los ríos de Londres. Estas deidades urbanas que se pasean por las páginas mezcladas pues con mucho de realidad. Ben Aronovic nos vuelve a contar un montón de historias de las calles, de los edificios, de cómo Scotland Yard
pues bueno, sus prácticas habituales en lo que son los delitos y en perseguir la delincuencia auténtica, ¿eh? Y bueno, vamos a tener a personajes que Abigail, ¿os acordáis de la chica mestiza que la hemos visto en otros títulos? Pues bueno, va a aparecer por aquí. Va a aparecer Beverly Brooke. Claro, lo que pasa es que yo, como he leído ya cómics, ya sé lo que va a pasar, pero bueno, aquí todavía se la sigue calificando de novia y la relación parece que Peter al final tira para adelante con Beverly, tira al final esa tensión sexual que existe con Leslie. Leslie aquí va a tener, además, va a tener un papel importante, después de lo que le ha pasado en títulos anteriores. En definitiva, ¿qué os estoy diciendo? Que pues bueno, ya la serie es una serie madura y tiene muchos componentes que ya nos tienen enganchados y que Ben los sabe administrar muy bien. Y nos habla de druidas, nos habla del culto a los árboles, nos habla de los magos alemanes, referencias a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, vamos a volver a pilotar el Ford Asbo de Peter y el Jaguar. En definitiva, ¿puedo deciros ya más para demostraros que estoy enganchado a esta saga? Bueno, pues no. ¿Y algunos os engancharéis tan fácil como yo? Pues quizá no, porque Ben Aronovic tira mucho de referentes a la cultura popular británica, de una manera de estructurar las historias que quizá a algunos no os enganche. Pero creedme que en esta novela, una vez más, al final nos lleva hasta un clímax final que la verdad es que entretiene, y estas 300 y pico páginas estructuradas en episodios, cada uno con un título, como en Harry Potter, pues la verdad es que a mí me ha enganchado de principio a fin. Por lo tanto, mi recomendación de hoy es la cuarta entrega, Familias Fatales, una novela que la verdad es que entretiene mucho y te mete en ese mundo fantástico que convive perfectamente con un mundo real, con el de Londres, una ciudad que tiene mucha historia y que Ben Aronovic aprovecha a hablarnos de ella precisamente, tal y como os decía, mezclado con aspectos reales del día a día. Por lo tanto, pues bueno, mi apuesta de hoy, esta cuarta entrega, y espero que muy pronto llegue a nuestro país la quinta, y que, pues oye, que inclusive OZ Editorial nos traiga a Ben Aronovic, que es un autor, pues es un autor que, aunque ha nacido en el año 64, está muy activo en las redes, y es un tío que cuando va camino, es que yo le he seguido su visita a Alemania, para que os hagáis una idea, o hace poco, que estaba en el aeropuerto y le surgió una duda y en Twitter ha colgado una pregunta y, pues bueno, los aficionados que le siguen le han contestado, pues cómo funciona una máquina, no sé qué, o sea, es que es un tío muy campechano, y que, pues bueno, oye, me alegro que al final haya dado el pelotazo, y ahora quizá os hablo como escritor, ¿no? Me da cierta envidia este hombre, pues cómo ha conseguido hacer llegar a todos los lectores una saga que la verdad es que engancha, Bueno, ya os he reseñado también algún cómic, como os decía. En breve os voy a reseñar Black Mode. Aquí veis a Peter, que va con un traje de fumigador, y es que, pues bueno, se las van a tener que ver y desear, pues bueno, con un moho negro, que va a ser algo más que mero moho negro, y que es lo que hay detrás. La verdad es que es un cómic que me parece muy ligero, pero que está muy bien para precisamente ahondar ese universo que va a dar el salto a la televisión, como os decía, Bueno, os voy a colgar por ahí, tanto en Fantasy Mundo como en mi página de Facebook, en mi muro, os voy a colgar una reseña escrita donde os voy a dar los nombres, que ya sabéis que me gusta mucho que en las reseñas queden constancia de los nombres de los personajes, de cara a cuando luego se releen. Luego, las reseñas, ya sabéis, que no solo se leen previas a la lectura de un libro, también muchas veces se leen posteriormente, pues por ejemplo, igual para cuando vas a leer la sexta entrega, para ver de qué iba la cuarta y refrescar un poquito la historia, Lo dicho, os voy a colgar la reseña escrita, y como siempre os invito a que visitéis Fantasy Mundo, que es donde soy redactor de manera más regular en los últimos años, y vais a encontrar muchas noticias, reseñas de varios aspectos del ocio, Bueno, aprovecho, como siempre hago al despedirme en las reseñas,
Visitad mis redes. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram. Incluso hace poco he colgado una playlist en Spotify. Pues bueno, ahí vais a poder ver, pues bueno, todos los links que os hago. Hoy aprovecho, ahora que es verano, ahora en el momento de publicaros esta reseña, es verano del 2019, aprovecho para deciros que meto en la maleta para viajar y lo meto como oro en paño este libro, El Ateniense. Está escrito por Pedro Santamaría, que escribe de manera fabulosa, y me llevo esta novela histórica, me la llevo para este verano y espero en septiembre haceros una reseña del que seguro me va a gustar, El Ateniense de Pedro Santamaría. Bueno, también aprovecho para meteros una pequeña cuña publicitaria. Sabéis que podéis acceder a mis novelas en Amazon, que es donde las distribuyo de manera exclusiva. Aquí tenéis Escena Final 1, la primera entrega, Sol de Otro Mundo. Y también podéis encontrar Falso Poder, Escena Final 2, esta space opera que podéis adquirir tanto en papel como en versión electrónica, y además en versión electrónica se está comportando muy bien. Oye, si al final lo vuestro es tirar de tablet, pues oye, podéis adquirir la versión electrónica. Y si sois más clásicos, pues aquí tenéis la versión en papel, revisada y, pues bueno, gestionada por mí de manera, vamos, independiente y exclusiva. A ver si os gusta como lectores, y si hay por ahí algún editor, o me pasa como a Ben Aronovic, que algún productor pues se quiere hacer con los derechos, pues oye, yo estoy encantado de recibir un email donde se me proponga eso. Habéis visto yo cómo me gusta la fantasía, como yo también sueño con imposibles quizá. Bueno, lo dicho, suscribíos al canal si os gusta, es muy importante que difundáis los vídeos, y espero que, pues bueno, la emisión de hoy, que ha estado dedicada a esta cuarta entrega de una novela que me ha gustado y mucho, y que me he leído muy rápido, pues bueno, que os haya gustado. Os espero muy pronto aquí, en la nave. Hasta entonces, os deseo una muy buena lectura y muy buen verano del 2019. Hasta luego, amigos y amigas.